Yo no soy en absoluto pesimista, creo que el que resiste vence. Lo que no puedo tampoco es ser no positiva, sino ilusa, sí, por decirlo de alguna forma. Porque cuando uno analiza la política económica de recesión y de austeridad que están aplicando ustedes y conoce experiencias en otras épocas de la historia y conoce experiencias en otros países en el tiempo contemporáneo, en el tiempo en el que vivimos, pues se da cuenta de que efectivamente, como usted decía, las ideologías equivocadas nos llevan a caminos equivocados. Y es nuestra obligación, la obligación de la oposición, la obligación de quienes no compartimos la misma ideología neoliberal, advertir de que no estamos en el camino correcto. Creo que tenemos derecho a ello y que aquí estamos para eso. Por otro lado, igual que usted ve mi pesimismo, yo veo mi realismo y exactamente igual que yo veo en usted un dudoso realismo. Yo le quería preguntar, no sé si podrá responderme, que usted me habla de la internacionalización y de cuánto estamos exportando, pero lo cierto es que tenemos 2.000 millones menos de PIB respecto a 2010. Y me gustaría saber cuánto ha caído el consumo interno. Ha duplicado el crecimiento empresarial, pero no se corresponde tampoco casualmente, y también esto merece una explicación, con el laboral y con el salarial. Y se genera autoempleo, es cierto, se está generando autoempleo, pero si usted conoce al famoso sociólogo Ulrich Beck, este tiene una cita además muy acertada, que dice que el empresario de sí mismo muchas veces acaba siendo el cubo de la basura de los problemas irresueltos de todas las instituciones. Es decir, son personas que no tienen más remedio que darse de alta como autónomos porque es su única salida. Respecto a la agencia del parque científico, que se puede hacer más con menos o lo mismo con menos, pues me tranquiliza saber que no tienen superpoderes. Y me tranquiliza también certificar o ratificar que entonces antes ustedes estaban despilfarrando. Respecto a nuestras propuestas, no estamos en la fase de propuestas, pero no se preocupe que las haremos. Haremos muchas y esperemos llegar a un entendimiento porque creo que al final lo que más nos conviene a todos es la política del entendimiento. Respecto a los diputados del Partido Popular, pues decir varias cosas. En primer lugar, que si saben sus señorías que están aquí para el control y para el impulso de la acción del gobierno, no, y además que no es de sabios en absoluto ser mansos, ser complacientes, que la autocrítica es maravillosa porque ayuda a progresar y ayuda a avanzar, que sirve para crecer, que seguro que sus consejeros se lo agradecen, no creo que puedan agradecer tanta complacencia, yo no lo agradecería en absoluto, querría crítica, querría autocrítica, y realmente con su obligación impulsar, de esa forma haría mucho mejor su acción de gobierno. La arrogancia también por parte de ciertos diputados del Partido Popular es extrema, pero bueno, no es la primera vez. Tan joven y tan arrogante. Pero bueno, seguimos contestándole a los diputados del Partido Popular que se lo merecen porque han tenido Señorías, por favor, no intervenciones. repliquen entre ustedes en los escaños. Comparo, señora Muñoz, los presupuestos actuales, los de 2014 con los de 2012, porque considero que los de 2013 no fueron presupuestos, fue una gran recesión, fueron unos presupuestos de guerra radical. Fueron unos presupuestos totalmente mejorables por cualquiera y en cualquier circunstancia y en cualquier caso, y prefiero compararme con estándares de países desarrollados que con estándares de países subdesarrollados. Por eso he intentado obviar los presupuestos del año anterior y los recortes que vienen después por parte del señor Bernal, porque me parecen inaceptables. ¿Debe también que se deba hacer un diagnóstico sobre la situación de las empresas? No, el diagnóstico debe estar hecho ya. Y respecto
a la miopía de marketing que usted dice que yo tengo, me lo explica después y yo se lo agradezco, pero explíqueselo también al fontanero de mi barrio, explíqueselo también al cerrajero de mi barrio, al carpintero de mi barrio, al panadero de mi barrio, porque seguramente cuando usted le explique eso de la importación a otros países, pues se queden con la boca abierta y tienen 2, 3 y 4 trabajadores. Pero bueno, yo le invito a que lo haga. ¿Están empeñados en compararnos con Andalucía? ¿Siguen empecinados en compararnos con Andalucía? Aquí es cierto que aquí, en la región de Murcia, se destruyen menos empresas, pero es de pura lógica porque, como decía Bush en esas brillantes declaraciones que él hacía, cada vez va a haber menos incendios, pero cada vez va a haber menos incendios porque cada vez quedan menos bosques. Evidentemente, cuanto menos empresas tengamos, menos empresas se cerrarán. Por lo tanto, responde a una cuestión únicamente de sentido común y de lógica. Y decir, señora Muñoz, que estos presupuestos son innovadores, pues me parece excesivo. Mire, solo es posible, como decía Ortega y Gasset, solo es posible avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar cuando se empieza en grande. Yo creo que hay que ponerse en esa tesitura y no hablar de… Si hablamos de innovación, podríamos hablar de otro tipo de innovaciones. Desde luego, con la reducción de estos gastos previstos en los presupuestos y en ciertas partidas, va a ser imposible llevar a cabo el desarrollo de ciertos programas, a no ser que apliquen ustedes una buena dosis de contabilidad creativa, que de eso últimamente sabemos que el Partido Popular sabe mucho. Hoy mismo, señor consejero, y es muy triste lo que les voy a contar para las empresas, para su consejería, para los empresarios, para los trabajadores. Hoy mismo en el Congreso de los Diputados el Partido Popular introduce una enmienda a los presupuestos generales del Estado para eliminar los 420 euros que el Estado concedía a las empresas, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas que tenían entre 1 y 5 trabajadores. En España se beneficiaban de esta medida 7.000 empresas. De esas 7.000 empresas, escuche, señor diputado, y aprenda, como dice el señor consejero, de esas 7.000 empresas se crearon aproximadamente unas 200. Esas 200 tendrán que cerrar el 1 de enero del 2014 porque no podrán ofrecer esos servicios de formación. Esto es una realidad, esto es triste, esto se contradice totalmente con la filosofía de su discurso, con la filosofía del crecimiento, con la filosofía de la inversión y con la filosofía de la salida de la crisis económica. Muchas gracias, señor consejero, muchas gracias, señores diputados y señor presidente. Muchas gracias, señora Clavero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Pujante tiene la palabra.